I think there it is. There it is. Hello, good evening, everyone. How are you doing tonight? Good evening. Are you okay? Hi. Welcome, everyone. Welcome to your class. All right, people. I think that... Hey, hello, Sebastian. We missed you yesterday. Hello. Yeah. Hi. Welcome. Welcome back. Thank you. All right. Let's look at over here. Walter, Bernal, hello. Hello, Jamie. Hello, Deborah. Hi. Hello. Buenas noches. Hi. Welcome. Good evening. Good evening. How's it going, people? How do you feel in this class? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? Powerful. Poderoso. Yeah. Powerful. Nice, nice. Vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando. Cualquier cosa, recuerden que hay que preguntar. Vale, miren, solo les quiero remarcar, ¿verdad? Que hay que completar los trabajos de la plataforma. ¿Ok? Porque es necesario para su aprobación del curso. Acuérdense que su calificación es de 8, nota mínima, ¿verdad? Nota mínima. Y pues ahí tenemos todo el material, tenemos el manual que usted va siguiendo, su libro, ¿verdad? Acá, bueno, también tenemos en las plataformas, en la plataforma las clases que usted va siguiendo, ¿verdad? También en la plataforma están los knowledge checks. Entonces hay que hacerlos, hay que hacerlos. Cualquier cosa, ustedes me preguntan, ¿verdad? Si hay alguna situación que se les pasó por alto o que no hay alguna instrucción al inicio de la tarea, pero todas tienen instrucción, ¿verdad? Entonces, leamos bien, bien en la plataforma. Este es un curso para que usted solito, mire, se desarrolle en su tiempo libre o en su tiempo que usted establece, ¿verdad? Si usted pone su horario, usted todos los días, una hora, desarrolla, ¿verdad? Lo que va a desarrollar. Y siempre hay que leer el lesson objective, ¿ok? El lesson objective es importante que lo lean para saber qué es lo que se debe lograr con ese video que van a ver y con esos ejercicios que van a hacer, ¿verdad? Porque es importante que en su mente usted lo ubique por un tema, ¿verdad? Cada tema que va viendo en la plataforma. En la clase, acá en la videoconferencia, vamos a desarrollar temas relativos para que usted pueda expandir el vocabulario y también para que practique lo que ha aprendido en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si venimos que no hemos leído lo de la plataforma, en la clase van a estar un poco perdidos, ¿verdad? Entonces, por eso pongamos de nuestra parte para ir avanzando tanto en plataforma como en la clase, ¿verdad? Cualquier cosa, pues siempre estamos a la orden, ¿verdad? Está el grupo de WhatsApp, incluso me pueden escribir directamente. El material que yo preparo para las clases son slides, son unos PowerPoints, ¿verdad? Y el asunto es que cuando yo los preparo, póngale que lo preparo con un ejercicio que no le pongo las respuestas, ¿verdad? Entonces, las respuestas las hacemos acá entre todos o en el o ustedes lo realizan. Entonces, esas respuestas no las van a tener al compartirles yo mis slides. Entonces, es importante que le den captura aquí en el video, ¿verdad? O, perdón, aquí en la clase, en la videoconferencia. Yo con todo gusto les paso mi material, ¿verdad? Pero esa es la única variante, ¿verdad? Que en mi material no hay respuestas, ¿verdad? Entonces,
Ahí usted se tiene que quebrar el seso para resolverlo, ¿verdad? Si no estuvo en la clase. Entonces, esa era mi preocupación cuando me pidieron por ahí el material de la clase. Alguien me lo pidió, yo con todo gusto se lo doy. No, no tengo reserva en eso. Pero sí le aclaro, ¿verdad? Y les aclaro a todos que lo van a encontrar así como bien escueto, porque aquí lo vamos llenando, ¿verdad? Ok, bien. How's it going, guys? How's it going? ¿Cómo vamos con la section number 3? Estamos viendo questions. Y estamos haciendo preguntas relativas a jobs and occupations. Jobs and occupations. A ver, hagamos una remembranza así rapidito del vocabulario que hemos visto. A ver, sin verlo aquí en el slide. A ver, recordemos, ahí sus notas, busquen, y vamos a ver el vocabulario. Ajá, what professions, what occupations did we mention? A ver. Nurse. Doctor. Doctor. Mm-hmm. Secretary. Accountant. Secretary, yes. Accountant, yes. Teacher. Engineer. Engineer, yes, engineer. Mm-hmm. Police officer. Me cuesta pronunciar. A ver, a police officer, very good. ¿Y cuál es la que cuesta pronunciar? A ver, a ver. Scientist. Y un maestro, un catedrático, digamos, en la universidad, en inglés se llama professor, ¿verdad? Professor. Y el professor es el que trabaja para educación superior, ¿verdad? El teacher es para la escuela. Hasta high school es teacher, ¿verdad? En la universidad ya es un professor. Mira, ya es un professor. Bien, vamos a ver. Fisherman, do you remember a fisherman? What's a fisherman, guys? Uh-huh. Pescador. Yeah. The person who. Uh-huh, exact. The person who, uh-huh, catch fish. Fish no tiene otra palabra para plural. Fish es un fish y son dos fish, ¿ok? En fish no ponemos fishes. En algún momento lo van a escuchar, pero gramaticalmente no es así, ¿ok? Bien, ok, then. Luego vimos workplaces, ¿verdad? Workplaces, where do you work? ¿Ya? Esa era la pregunta. En aquella, en la de las profesiones era, what do you do, right? What do you do? Y ahora sería, where do you work? ¿Ya? Where do you work? A ver, digamos los workplaces que recordemos así en general, in general. Hospital. Yes. Office. Office. Mm-hmm. Police. Come on. Yes. Hi, police station. All right, police station, yes, Nurse. University, I'm sorry, Catherine. Marielos? Nurse o no? Nurse no es un lugar, nurse es la profesión, ¿verdad? Exactly. Restaurant. Library, bookshop. Laboratory, Hotel, for a studio. Again? Oh yeah, for a studio. Yeah, you have a very photographic mind. You were reading all the slides in your mind. Yes, great. You are doing a very good job. All right. Yes, those are the places. Miren, ahora en la actualidad es como un poquito más difícil poner un nombre a la profesión, ¿se han fijado? Es como un poquito más difícil decir cuando le preguntan, what do you do? Bueno, mire, yo y el puesto de trabajo tiene nombres así bien de la moda y como más difícil, ¿verdad?
ubicarlo. No, entonces hay nombres que los podemos componer, ¿ok? Los podemos componer. Por ejemplo, podría ser, digamos, computer technician, ¿ok? Ah, ya lo uní, dos cosas, ¿verdad? Bueno, es técnico de computadoras. No explico en el nombre si las reparo o si las programo, ¿verdad? Entonces puede ser programmer, ¿ya? Yeah, o puede ser computer programmer, ¿all right? Ya, yeah, entonces ya puedo como unir y ubicar a la persona. Puede ser también logistics assistant. Ah, ok, yo lo compuse, ¿verdad? Porque no hay un nombre así, una palabra para decir eso, sino que tenemos que unir palabras para decir la profesión, right? For example, si yo soy receptionist, pero de una forma diferente, ok, yo puedo decir, ah, existe una palabra como el receptionist, pero no de teléfono ni nada, sino que el que recibe las personas. Ahí en el libro creo que tenían host. Host, no sé si vieron esa palabra. Host. Host también es un anfitrión, ¿verdad? O sea, se refiere a la persona que es anfitriona de fiestas o atiende personas en un restaurante, por ejemplo, o en un hotel, a host, la persona que recibe, ¿verdad? Ahora también se llaman edecán, ¿verdad? Edecán. También hay receptionist, porque son receptionists. Están en la entrada, ¿verdad? Esperando a la gente para darle información. También puede ser information agent, ¿verdad? Information agent. Yo estoy en el área de información, ¿ya? Puedo ser también customer service agent. Esa palabra agent nos anda ayudando para todo, ¿ok? Hay otra palabra que nos ayuda también es representative. Representative. ¿Ok? Representative es una persona que desarrolla cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, sales representative. ¿Ok? Ah, es representante de ventas. ¿Ok? Sales representative. Customer service representative. Store or storage representative. ¿Ok? Alguien que trabaja también en cuestiones de almacenaje, ¿verdad? Cosas así. Customs agent, agente de aduanas, ¿verdad? O sea, son unas profesiones que tal vez no conocemos un nombre, entonces hay que unir nombres para que suene, ¿verdad? Entonces, pensando en su profesión, ¿será fácil decir su profesión? A ver, ¿alguien tiene una profesión que no tenga un nombre? Así como engineer, como lawyer. ¿Acá? ¿Alguien tendrá alguna profesión así? ¿Cómo se dice carpintero? Carpenter. Carpenter, yes, carpenter. Ajá. O por ejemplo, la profesión de sus padres, ¿verdad? Que fuera algo así como un poco difícil definirlas. No, ¿verdad? Aquí todos tenemos cabal un nombre. A ver, dígame, Sebastián. No sé cómo sería, pero registration academic, porque yo trabajo en registro académico. Oh, ok, but you are an agent, uh-huh. ¿Verdad? Pero usted es un agente, un representante de la compañía en esa área. Entonces usted puede ser Academic Registration Agent. Yeah. Okay. Academic Registration Agent. That's good. Or representative. Very good, Sebastián. Okay. So when I ask you, Sebastián, what do you do? Porque dices, ajá, empieza con vocal, ¿verdad? Entonces, an academic registration. An academic registration. Ajá. Agent. Ok. An academic registration agent. Agent, ajá. Y después, ¿cuál es la otra pregunta que decimos? Where do you work, right? Ahí va uniendo la cadenita. Vamos a ver, Mercy.
Hello, Mercy. Ok, el mío ayer yo lo puse chemical laboratory worker. Uh-huh. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Yes, it is okay. Pero quizás la suya sí tiene una profesión, ¿verdad? Sí tiene un nombre como laboratorist. Laboratorist. Laboratorista, ¿verdad? Ajá, ajá. Ok, uh-huh. Yeah. O puede ser laboratory assistant, pero si su profesión en sí es chemical laboratory, that's okay to say it like that. Hmm? Okay, thank you. All right, all right. So people, today we are going to continue just as a manner of feedback or to continue with this short feedback that we are doing, talking about these questions we learned yesterday, all right? Yesterday we learned different questions with WH. Remember, for example, where do you work? Where do you work? Where does Sebastian work? Where does Gianni work? Where does, ajá, cuando es una tercera persona, he or she, decimos does, ¿verdad? Y decimos do cuando es para usted o para ustedes o para los plurales, ¿verdad? Incluso para I es do. Ok, va, entonces vamos a ver, la pregunta que habíamos visto era esta. Where do you work? Va, el asunto es que en la pronunciación nosotros tendemos a leerlo así tal como está. No es error, no está malo, es correcto que nosotros leamos y lo leamos tal como está ahí. Estoy queriendo compartir también. Entonces, no está malo, sino que lo que hay que hacer es saber esto, ¿para qué? Para que podamos entender a alguien que habla inglés o escuchamos una película y decimos, ¿y ahí qué quiso decir? Se parece a la pregunta, where do you work? Pero no dijo así, ¿verdad? Entonces, es como en español, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿y dónde trabajamos? Trabajabo, ¿verdad? Esa frase, trabajabo, no me lo van a entender los gringos, ¿verdad? Es como, ¿y dónde trabaja usted? Ahí sí me van a entender. Entonces, como una manera formal, digamos, ¿verdad? Entonces, esta manera de decirlo así, where do you work, es una manera de libro, una manera educada, no está incorrecto. Eso es lo correcto. Pero el coloquial, la pronunciación y poder entender a los demás, necesitamos en dónde es que hacen las uniones de esas palabras para ver cómo dicen por aquí, cómo dicen por allá y cómo suena, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver eso precisamente. Vale, aquí leemos, where do you work? Perfect, right? Ahora veamos estas otras preguntas que tenemos acá. What do you do, right? What do you do? What do you do? Ahora aquí, how do you like it? How do you like it? Aquí estamos leyendo tal como están las palabras, ¿verdad? Y no está incorrecto, repito, no está incorrecto. Ahora, veamos cómo se responden. Digamos, where do you work? Y si yo leo acá, in a hospital, ¿ok? Yo estoy leyendo tal como está. What do you do? I'm a doctor. Okay. How do you like it? I really like it. Entonces, ¿cómo sonó esa lectura? Así como robotic, como un robot leyendo, ¿verdad? Entonces, queremos hacerlo natural para sonar más fluido. Tenemos que aprender a pronunciar. We are going to learn how to pronounce this. All right. The pronunciation of these kind of questions is linking the sounds, all right? For example, una de las de los tips que yo les puedo dar es que aprendan bien el sonido de las letras. Ustedes hasta este momento saben los nombres de las letras, ¿verdad? Ustedes se saben el abecedario. Do you know the ABCs? The alphabet? Va, hagamos una prueba. Digámoslo todo, va, digámoslo todo, el abecedario, así rapidito.
A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good, Jessica Virginia. I could listen to you in the whole alphabet. All right, very good. Mm-hmm. Nice. Ok, pero vamos a ver entonces. Ese es el nombre de cada letra. Pero ¿cómo suena cada letra? Cada letra tiene su propio sonido. Entonces, para pronunciar correctamente una palabra, debo saber cómo suena cada letra, ¿ya? Para poder ir uniendo los sonidos. Ahora bien, el sonido importante acá es el d, 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 ¿ok? Ya, ya es la letra D, ¿ok? Letra D, que se llama D, es la letra D, ¿ok? Veamos, digamos todos en Spanish, digamos dedo. ¿Cómo ponemos la lengua para decir en español? Dedo. ¿Dónde ponemos esa letra? ¿Entre los labios o entre los dientes? Entre los dientes, perdón. Ajá. Entre los dientes. Yes, between your teeth. En inglés es different, en inglés es diferente. Por eso tiende a unirse el sonido diferente, ¿ok? Y por eso a nosotros nos cuesta destrabar desde aquí. What do, do what do, nos cuesta por la forma en que pronunciamos, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. La letra D en inglés, letter D, es adentro la lengua, no la sacamos. No sacamos la lengua y la lengua se estira hacia arriba detrás de los dientes, ¿ok? Y decimos do, do. Miren, yo no saco la lengua, vamos a poner aquí. Do, do, ajá. Do, hagamos ese sonido todos. Do, 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 do. Do. Uh-huh. Y esa do. Es la razón por la que este agarra un sonido como R, ¿se han fijado? Agarra, la letra D a veces agarra un sonido como R. Mira, la letra T agarra un sonido como R porque es similar a como estamos pronunciando la letra D, ¿verdad? En inglés. D, D, T, T, adentro, ¿verdad? La lengua. Vale. Entonces, aquí hacemos linking the sound, water, water, ¿ok? La T y la D se hacen como una R, ¿ok? Water. Waru, no, pero no es la otra palabra que conocemos de los viernes, no. Aquí es waru, waru, you do, wara. Casi que wara, waru, waru, ¿ya? Yeah. Por ahí. Vamos a ver. Waru, waru, you do. Pongámosle U para que no nos. Ajá, waru, waru, you do. Waru, you do. Waru, you do. Mm-hmm. What do you do? What do you do? What do you do? Entonces, este you lo vamos a unir con este do, right? What do you do? What do you do? Vamos a unir R acá. What do you do? What do you do? What do you do? Ajá. What do you do? What do you do? What do you do? A ver, todos, I want to listen to you. Open your microphones and I want to listen your pronunciation. What do you do? 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 Ahora veamos con la de where. Where ya es una R, ¿verdad? La que termina acá. Miren, where. Where do, okay? Where do you work? 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 Again, again, again. Where do you work? 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 Yes. What do you? What do you? Yes, a ver, dice. Se pronuncia ahí. Siempre el,
el you, ¿verdad? Es como, what do you work? En algunos van a escuchar, algunos que hablan súper fluido, pues como son nativos, ¿verdad? Que ese you lo van a oír como ya, ¿ok? Como ya. Pero nosotros no hemos llegado hasta ese todavía. Solo estamos reducing the do and the does, ¿all right? Porque se dice, sería what you do, ¿ok? What you do. Y también lo van a escuchar, pero lo vamos a ir viendo después, ¿ok? Ajá, pero en este es what do you do? What do you do? Where do you work? Where do you work? ¿Ok? Bien. Yo vi que alguien estaba tratando de... Oh. Oh, Lenin is having problems with the power. All right. She's got a power cut. All right. Mm-hmm. Okay, people. No le puedo estar enviando directamente ahorita las cosas a ella porque entonces perderíamos acá la continuidad. Pero vamos a ver entonces. Vamos a reducir. Ahora vamos a ver en este. Aquí hay otro trick, ¿ok? Aquí es what is, ¿ok? What is, a ver todos, what is, en esta. What is. Y aquí no levantamos ni separamos y decimos what does he do. What does he do. No hacemos he, ¿ok? What does he do? Yeah, very good. Now, with where? A ver, ¿cómo sería con where? A ver, intentemos. What does he work? Yes, correct. Entonces, pónganle que ahorita a nosotros nos cuesta un poquito porque sentimos como raro, ¿verdad? Pues porque no estamos acostumbrados a no decirlo como el libro, ¿verdad? No hay error, no hay problema de que usted lo diga como el libro, pero sepa para cuando usted le toque escuchar a alguien que habla inglés, que esto es lo que le está preguntando, ¿ok? What does he do? Y todavía, a veces suena como ¿en dónde? ¿En qué? Usted no tenga pena de preguntarle, what or where, ¿ok? Porque usted está aprendiendo, ¿sí? Entonces usted no tenga pena. Okay. Hello, Jacqueline, tell me. ¿Y cuando lleva el she? Ah, cuando lleva el she, sí suena, pero es una sola S, ¿okay? ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos letras S, ¿verdad? What does she do? ¿Okay? Where does she work? ¿Y el day? ¿Y el igual? Ok, podemos irlo haciendo, pero vamos a ver. Háganmelo ustedes, a ver si les sale. No, porque ya no es das. Ellos es do. Entonces, en el do, póngale, a ver, intentemos con... con we. Y entendemos con they. Vaya, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a sustituir acá? Sería el pronombre, right? What do we do? Estoy usando we, okay? What do we do? A ver, voy a usar they. What do they do? Abro, ¿verdad? They do. Ese pronuncia, okay? Se pronuncia como una D de dedo, ¿verdad? Como la salvadoreña. They, okay? No es say, es they. Como que fuera el dedo, la palabra dedo. Ese sonido, ¿ok? What do they do? Where do they work? Where do they work? Where do they work? ¿Ok?
Vamos ustedes solitos con we. Con we. What do we do? Ahora el siguiente, ahora el siguiente. What do they do? A ver, con we, where do we work? Yes, very good, very good. Hagamos, ajá, very good, very good. Where do we work? Where do they work? Where do they work? That's the pronunciation. What does she do? What does she do? What does she work? Okay, nice, nice. Now, look, we have three questions, right? We have, where do you work? What do you do? And how do you like it? ¿Cómo responderíamos esta pregunta última? Esto ya sabemos cómo decir, ¿verdad? Por ejemplo, I work in an office. Sería la primera respuesta, ¿verdad? Va. La siguiente respuesta, ¿cómo sería? Mi profesión, ¿verdad? Voy a decir teacher para que recuerden que es la profesión, les iba a decir yo ya, no estamos en Semana Santa. I'm a teacher, ¿ok? I'm a teacher. Ajá. I have a question, Miss. Tell me. Ahí también en ese caso he visto yo que como que cuando hablan unen eso. Yeah. No dicen I am teacher. I'm a teacher. Así, I'm a teacher. Yes, correct. Okay. That's correct. Y cuando lleva la N. La N, ¿cómo? O sea, la A lleva la N cuando está. Digamos que fuera yo una ingeniera, right? I'm an engineer. Okay. I'm an engineer. Hay que hacer la separación porque estamos usando vocales, ¿verdad? ¿Ve? I'm an engineer. ¿Yeah? Y une la N con la E, ¿verdad? I'm an engineer. Sí. You're right. Yes. Thank you, Miss. All right. Va, aquí era how do you like it? Veamos, ¿cómo uniríamos este do por aquí? Vamos a ver. ¿Cómo lo pronunciaríamos? A ver, tratemos de hacerlo. How do you? A ver. How do you like it? How do you like it? Que fuera una, ese sonó muy bien, eso sonó muy, muy bien. Pero a veces no pronunciamos, o no van a escuchar que pronuncien esto como una D, sino que adentro va a sonar como una R de nosotros. Así se siente. ¿Verdad? How do you like it? Exactly. Ajá. Incluso how do you like it? Ajá. Hay una frase que nosotros usamos, no sé si ustedes ya se fijaron, cuando uno entra dice, how are you doing? ¿Verdad? Así, how are you doing? Esto no es
Ajá, ese no es cómo estás haciendo. No, este es, hey, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Ok? No, how are you doing? ¿Qué tal estás? How are you doing? How are you doing? Ahora, normalmente, vaya, existe otra que es how do you do? Okay. How do you do? Okay. Que también es un saludo de entrada, como decir, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Verdad? How do you do? How do you do? Okay. How do you do? Ajá. Estas dos son en vez de how are you. Okay. Estas dos se usan en vez de how are you. Ahora, incluso ustedes van, ahora hay hasta un short que dicen howdy. Así, howdy. Así, howdy. Para decir how do you do. Okay. Los hipotes, ya en, los hipotes como yo. Dicen howdy. Okay. Howdy, just to say, ¿cómo estás? ¿Verdad? O sea, ahí van a ir escuchando ustedes que sí es necesario aprender pronunciation para es cuando escuchamos a alguien y tratamos de entender, ¿verdad? Porque nosotros podemos leer tal como el libro dice, ¿verdad? Pero hay que también aprender la pronunciación de día a día, ¿verdad? Entonces, how do you do? How do you do es como, how are you, okay? How do you do? How are you doing? It's like, how are you? How are you doing? ¿Y cómo respondemos a estos? Not so bad, okay? Not so bad. ¿Puedo contestar cómo más? A ver, ¿lo aprendieron en el uno? A ver quién lo aprendió. ¿Cómo respondemos cuando nos dicen, how are you? Not so bad. I'm fine. Good. I'm fine. Very well. I'm fine. Very well. I'm great. Great. Mm-hmm. Great. Terrific. Fantastic. Not bad. Not so bad. Not bad. Mm-hmm. Wonderful. Could be better. Yeah, it could be better. Okay, sería, dijimos las otras, se me fueron, a ver, otra vez regresemos. Terrific. Terrific, no, a nosotros nos parece como terrífico algo que no es bueno, ¿verdad? Como horroroso o de terror, pero no. En English, terrific es buenísimo, o sea, es más que bonito, ¿eh? Fantastic. Viene a ser un synonym de fantastic, all right? Bueno, ya que dimos este paréntesis, hay una conversacioncita por acá. Okay. No, antes de ir a la conversación, vamos a esto. Okay. Vamos a hacer esta práctica. Okay. Vamos a ver. Miren, quiero que nos pongamos de acuerdo. Fíjense que cuando vamos al breakout room, siempre o en la mayoría de veces tenemos aquella situación de que tendemos a que nos relajamos en ese momento y hasta se nos olvida lo que dijo la teacher que íbamos a ir a hacer, ¿verdad? Entonces, quiero yo, por eso muchas veces no los he enviado porque los veo así como un poco disparados a todos y después volverlos a unir es como un poco difícil. Entonces, para no perder el hilo, en varias clases no lo hemos hecho porque lo hemos llevado aquí en la sala principal. Pero yo quiero pedirles el favor de algo. Siempre tenemos personas que están de oyentes, ¿verdad? Entonces, si a usted le toca con una persona oyente, tenga paciencita que yo lo voy a reasignar o le voy a poner a otra persona, pero la persona oyente se va a quedar escuchando, ¿ok? Y tal vez no va a participar, o otros que tienen problemas con el micrófono pueden participar por chat, ¿verdad? La cuestión que les quiero solicitar y pedir es toda su colaboración de sacar el mejor provecho de los breakout rooms, primero. Segundo, respete a su compañero en el sentido de ir ya entendido y llevar el material que vamos a usar, ¿verdad? En el breakout room, para no estar en aquello de, mire, usted entendió qué dijo la teacher, yo nada le entendí, o sea, ahí sí que no sé. Mejor preguntemos aquí antes de irnos. Y la otra es que, mire, y usted tiene la página, ¿y en qué página era? ¿Usted se acuerda? Y empezar a buscarla, perdió los 5 minutos que era la práctica.
buscando cómo ponerlo, cómo compartirlo. Entonces necesitaba hacer este llamado, por favor, para que logremos el objetivo del breakout room, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces vamos a irnos al breakout room y ustedes van a hacer esas tres preguntas, pero siempre recordando cómo se pronuncian, linking the words, ¿ok? How to pronounce those, linking the words, ¿ok? ¿Cómo las van a hacer esas preguntas? Tal como están ahí en ese orden, pero ustedes van a dar su propia información, ¿verdad? Su propia información. La última que nos faltó era how do you like it. How do you like it, podemos decir adjetivos de nuestro trabajo, adjectives, como I like it, I love it, I hate it, ¿ok? I like it, I love it, I hate it, ¿ok? Esas tres expresiones. Dependiendo del adjetivo que nosotros pongamos. Por ejemplo, si nuestro trabajo it's boring, I don't like it, right? Si nuestro trabajo es monotonous, entonces tampoco. If it is robotic, ¿ok? Adjetivos de nuestro trabajo. Bien, vamos a ir a practicar esas tres preguntas. Recuerden que la última se contesta I like it, I love it, que le gusta más, que le encanta. Y luego pues I hate it. I hate it es lo detesto. ¿Ok? Vale, vámonos pues. Ahorita los voy a pasar. Ahorita les voy a enviar por el WhatsApp. ¿Ok? Y vamos. Miss, ¿no toma asistencia? Didn't I? Oh, sorry. Yes, I have to. Ok. Creo que se nos va a detener el breakout room otra vez. Vaya, vamos a ver, porque sí nos toma tiempo con la asistencia. Vamos a ver entonces. Please, everybody, get ready, turn your cameras on, remember the requirements, and say present when you hear your name, okay? Say present, it's important. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Adriana Araceli Montoya López. Andrea Natalia Rivas Portillo. Thank you, Adriana. Andrea Natalia Rivas Portillo. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present, Miss. Right. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present, Miss. Irving Alirio Alvarado Hernández. Present. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present, Miss. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present, Miss. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Ok. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. José Stanley Cortés Rivera. I saw José Stanley present, tonight. All right. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present. Walter Antonio García Madrid. Walter Antonio. Walter Bernal Martínez. Present. Ok. Walter Antonio no está, ¿verdad? Ok, Walter Bernal. Thank you very much. Ok, people. Didn't I mention anyone? I mean, someone. A ver. ¿Se me quedó alguien de mencionar? No. ¿Sí o no? No o sí. Ok, entonces tomemos 5 minutitos para ir a practicar esas preguntas, así, volandito. Voy a pasarlo ahorita en el WhatsApp, ok, para que lo tengamos todos.
I have a question, teacher. Tell me. Solo que la pregunta se la voy a hacer en español. yo tengo una curiosidad. Y viendo que usted habla bien bonito el inglés, ¿cuánto tiempo cree usted que yo, por ejemplo, yo llevo ya 2 meses practicando? Yo prácticamente todos los días le invierto un promedio de 1 hora al día, 1 o 2 horas. ¿En cuántos meses o en cuánto tiempo usted cree que ya uno ya va a poder, digamos, por lo menos hablarlo? ¿Sería ya 1 año, 2 años? Y le pongo mi ritmo, porque yo sé que algunos quizás todo el día pasan, pero yo por lo menos 1 o 2 horas al día le invierto tiempo. Okay, in my experience, I could tell that you can get maybe, if you take back topics, you will be mastering. O sea, si usted va agarrando por temas y va interiorizando cada tema, digamos, de, por ejemplo, ahorita en nuestro programa acá, nosotros, nuestro objetivo es que usted, en el tiempo que nosotros tenemos estipulado de 6 meses, ya lo básico, ya se pueda comunicar, ¿ok? Comunicar. Acuérdense que son 4 estrategias. Usted, tenemos speaking, que es la que usted quiere desarrollar, listening, tenemos writing and reading. Una de las cosas que yo le quiero decir es que muchas veces nosotros comenzamos por el lado contrario. Empezamos de atrás para adelante y por eso se nos dificulta un poquito y nos atrasa. Probablemente ya ha estudiado antes y ha tenido la dificultad de que no le ha agarrado completo. O hasta ahora que está estudiando, usted le está agarrando el sabor, ¿verdad? O está entendiendo. Ahora, debemos primero desarrollar listening, así como los babies, ¿verdad? Primero es el listening. Luego es imitate. Lo que usted oye lo dice. Imitate the listening. Y después, porque un bebé, vea, usted le habla, él le escucha, él le imita. Usted le dice, agua, abba, dice, ¿ok? Así estamos nosotros, ¿ok? En nuestro nivel. Vamos poquito a poco desarrollando la pronunciación y todo eso. Entonces, luego de esas dos, tenemos ya, sería el reading, identificar lo que ya oigo, lo que puedo decir. ¿Cuál es el símbolo de eso, verdad? ¿Cuál es el símbolo de eso para poder leerlo? Y luego sería writing. Ese es el orden natural. Ya nosotros los adultos tenemos la barrera de que si no lo vemos escrito, no lo entendemos. Entonces tenemos que volver ese orden y le va a hacer más rápido y le va a hacer mucho más fluido su aprendizaje. Entonces, aproximadamente 6 meses para algo básico, una conversación inicial, vocabulario relacionado al ambiente en que yo vivo, en que yo me desarrollo, ¿verdad? Ese tipo de vocabulario simple, estructuras simples como el presente simple, el pasado simple, puede ser también el presente continuo, algún futuro como el be going to, ¿verdad? Esas estructuras que son las que vemos en este curso, como también cómo poder dar direcciones, cómo conocer los lugares que hay en mi ciudad, cómo comunicarme en everyday. Sería aproximadamente unos 6 meses, aprox 6 meses, ¿verdad? Pero eso sí, desarrollando las 4 habilidades, usted detecte cuál necesita más refuerzo. Si el speaking, si el listening, si el writing, si el reading. ¿Ok? Porque ya nosotros de adultos tenemos que correr con las 4, ¿verdad? Ya tenemos que cargar con las 4. Los bebecitos tienen 1 año para aprender cada una, pero nosotros no, nosotros vamos al mismo tiempo, que ¿okay? Yo hago listening, yo hago pronunciation, speaking, conversation, hago writing, hago reading, ¿ok? Tiene que hacer de todas las ejercicios para poder desarrollar más o menos en 6 meses la capacidad comunicativa, all right? Bueno, entonces muchas gracias. All right, no problem, Walter. I think everybody wanted to know that too. Yo creo que también los demás querían saber algo así, ¿verdad?
Bien, vamos a ver entonces en las preguntas. Quizás ya no nos vamos al breakout room, lo vamos a hacer acá, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a, permítanme, vamos a poner a, vamos a pedirle a Luis. Luis, you are going to be the first person. You are going to choose a classmate and you will ask the three questions, all right? You will ask the three questions. Sí lo envié, ¿verdad? Did I? Did I send it? Yeah, I did. All right. I will share it. Just one second. What is going on here? Here? No chat. All right. Okay, one second. Yeah. Here it is. Okay, Luis. Please choose a classmate and ask the three questions. Usted escoge a uno de sus compañeros por ahí. Adiel Galdames. Adiel. Hola. There you are. ¿Las respondemos como tal o solamente las pronunciamos? No, no, con su, usted le hace la pregunta y él va a dar una información de acuerdo a su propia información. ¿Ok? Okay. Puede inventarla, ¿ok? Vamos. Okay. ¿Te pregunto yo o me pregunto? Como sea, solo una pregunta. En el caso de decir, yo trabajo, en, como dije ayer, en construcción, ¿cómo respondería? ¿Cuál sería mi lugar de trabajo? Vaya, I work in construction, right? Construction, right? I work in construction, right? And then, vaya, ok. Dependiendo cuál es su lugar de trabajo. ¿Tiene alguna compañía? No. ¿No? Independiente. Independiente. Ok, I work. Entonces en ese caso es I work by my own. Ok, I work by my own. Yo trabajo por mi cuenta. Okay? I work by my own. All right. Where do you work? I work by my own. Right. I work by my own. What do you do? I am a constructor or in este caso builder, right? Builder. Con sería, con A. Okay, there you go. How do you like it? I love it. I like it. Or I like it. All right. Bye. Vamos pues. En este caso, en how do you like it? No podría entrar. Es un trabajo muy difícil o es muy fácil. Solamente. No, ¿cómo no? Si yo, claro que sí. En how do you like it, puede decir I like it. Y puede decir un adjetivo. Por ejemplo, I like it. It's very hard. It's hard and difficult. Okay. It's hard and difficult, but I like it, right? Okay. There you go. Okay. Pregúntame vos, Ayer, entonces. ¿Querés o no sé? Where do you work? I'm a builder. But where do you work? I work by my own. I work by my own. Okay. Sí, me confundí. Yo las he matado. De nuevo, digo con la siguiente. Next, Ariel, go ahead. What do you do, dígale. Pero pronúncielo linking the words. What do you do? What do you do?
What do you do? I'm a builder. How do you like it? I like it. Okay. It's very, very hard. Very good. Thank you very much, guys. Now, Walter, please ask a partner. Choose a partner. Walter Bernal. That's because I have it right here. All right? Sebastian. Okay. Okay. One question. Where do you work? I work in a school. Excellent. What do you do? I am an academic registration, and sometimes I teach. Okay, excellent. How you like it? I like it. I like it much. Yes, I like it much. Okay. Very much. Very much. Okay. Thank you very much. Thank you. You did a very good job asking the questions. All right. Let's listen to Jessica Carolina and Yanira Calderon, please. Jessica, ask the question and Yanira answers. Teacher, you know. Oh, now I remember. I'm sorry. I'm so sorry. All right. Lo siento. No problem. It's okay. Carla Elizabeth, please. You are going to answer the questions. Yo le pregunto a Carla. Yes, please. Carla, where do you work? I work at home. I am a freelance. What do you do? I am a graphic designer. How do you like it? I love it. Okay. Great. Very good. Me dejó, mire, graphic designer. Very good. Ajá. ¿Y dónde dijo que trabajaba? Where do you work? I work at home. Oh, very good. I am a freelance. Okay, I work at home. Okay. You are a freelancer, right? Freelancer. Okay, very good. I do freelance. All right, nice. This is very interesting, Carla. All right, people, I think we have time only for one more couple, all right? So, Valeria, please ask a question to a classmate. Where do you work? A quién? Who? Valeria? Where are you, Valeria? A Carla. All right. Carla, Carla, ¿qué? Elizabeth. A ver, Carla Elizabeth acaba de pasar, ¿verdad? Ah, ya. Yes. Es que Ajá. A otra, vale, le voy a buscar a alguien yo acá. Puede, con Jamie Diana, all right. Jamie Diana. Okay. Entonces, yo le pregunto. Yes, please. Where do you work? I don't work. I am a student. Very good answer. All right, continue. What do you do? I am a student. Okay, perdón. Then I am a student. I study at a university. I'm a
A ver, ¿cuál es? Social work, right? Studio. ¿Cuál es su carrera que está estudiando? What are you studying? English, marketing. Okay, I am a marketing student. All right. I'm a marketing student. Yes. All right. I'm a marketing student. Uh-huh. And then the last one, Valeria. How do you like it? Yes. Okay. I love to. I love it, right? I love it. I love it. Y la otra sería, I hate it. I love it. I love it. All right, people, it's time. Time is over. So we have to finish the class right here. See you tomorrow. Please remember you have to do your exam, midterm exam. All right. Please submit it as soon as you can. All right. Bye-bye, everybody. Have a good night. Good night. Bye. Good night, Miss. Thank you. Night, good night, bye. Miss. Thank you. Bye-bye. Good night, everyone.